Mis queridos correlones, acaban de sacar un nuevo paquete de coches de velocidad, entre los cuales viene el nuevo Porsche 718 Cayman GT4 RS, el del 2022, el Golf R del 2022, el KTM X-Bow GT2 del 2020 y el Elemental RP1 2019. Y la verdad es que ya le puse el guante y me lo llevé al taller el Porsche GT4 y ya le hice una configuración de tuneo tentativa para que lo podamos probar en las carreras de Horizon. Esta es una configuración integral exquisita con su motor de serie. Ok, me arrepentí de haber hecho una modificación integral en este coche. No me gustó el desempeño, así que me voy purista. Tracción trasera, motor de serie, biturbo anti-lag y gomas de competición. No, realmente estoy notando que no es tanto un coche competitivo como tal, es más un coche para disfrutar, pero me voy a meter en la pelea a ver qué podemos lograr. Vamos. Se está comportando bastante bien en las curvas, considerando que está cayendo una tormenta, ¿eh? Uy, 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 uy. El tráfico, vamos. Uy. Lo siento, Mustang. Adiós, Mustang. Uy, el tráfico. Ok, vamos a ver cuánta velocidad le sacamos. En la autopista, 320, subiendo. Le puse una transmisión de 6 velocidades. 350. Y casi alcanzamos al podio, ¿eh? Me salvé. Vamos. Uf, pero qué coche. Ok, código en pantalla del Porsche GT4. Este es una configuración purista, tracción trasera, motor de serie, biturbo antilag, los frenos de serie, aerodinámica de serie, suspensión de serie. Hay algunas cosas, por supuesto, que se escapan para llevarlo a la máxima de esta categoría en clases 1900, pero la verdad es que está genial y se conduce muy bien. Repito, no es un coche fenomenal, no es un coche competitivo, hay muchos mejores en esta categoría, pero la verdad es que se desempeña bastante bien y ya lo viste en carrera.